haces de pendejo? ¿Por dónde vas? Si es de local o de visitante, siempre me llevo para el aguante. Yo estoy igual, con tus colores pintando el viento, con la pasión hecha sentimiento, con mi garganta sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la 14 y en el repique de los tambores me hace gritar. Vamos el Atle, sentimiento que crece y que late, alarido surcando el potrero. Alarido surcando el potrero, la voz del señor Lucas Correa, el trabajo que ha hecho con el señor Leonel Vivas, la letra de Omar Pacho Sánchez, parte de este año 2020 que se partió en dos. Hasta marzo fue un año, de marzo en adelante otro año, obviamente. También nosotros una doble presentación para esta temporada Dulces 16, en vivo el día martes, reiteración miércoles al mediodía, después en los canales YouTube, Club Atlético San Genaro y Mr. Beque Producciones, Mario Margarit Colman en la conducción, ya está el hombre prensa producción del Club Atlético Javier Latanzi, hombre de estrenos en el canal YouTube del Club Atlético, no sé, la posta el señor Santi Alvelo, junto a Andrés Alberto Vega Comba y Eric Damián Córdoba, quien se queda con nosotros para esta emisión, para este nuevo encuentro semanal. Ya cerramos octubre, avanzamos, obviamente nos metemos también en la historia del rojo y blanco, en un contexto sin competencias, en un contexto donde se termina este año 2020, más allá de estar atentos a novedades que vayan surgiendo del rojo y blanco en la actualidad. Hoy vamos a compartir menos de 6 minutos, un momento en la nota que hicimos en el 2015 junto a Eric con Héctor Cholo Pasquini, quien durante 25 años y un poco más estuvo a cargo del VAR, sede del Club Atlético, muy recordado hoy por aquellos que estamos de los 40 hacia arriba, lo que fue la década del 60, 70 y parte de los 80 del viejo VAR. Hoy hay un supermercado chino donde era el VAR, la sede pegadito al Salón Social, al viejo cine del ex pueblo de San Genaro. Un momento, una anécdota que nos contó en esa nota. Pero también hablar un poquito de lo que fue el 95 y agradecer porque se encontró mucho material de la emisión Deporte 95, el ex Canal 4 de San Genaro Norte, cuando estaba, era dueño LT23, Cox Gosmaro en el recuerdo con la cámara de Álvaro Javier Nazarre y un encuentro de mosquitos del 95 en el Club Esportivo Rivadavia, menos de 3 minutos obviamente, hay un profe ahí picando la pelota y jugando con jeans, hablamos de uno de los dueños de Bienestar, 25 años después no reconoce que estaba jugando con jeans, la imagen es muy clara. También subcomisión de fútbol mayor, año 2006, era presidente Sergio Tarquini, comenzaban a trabajar para el año 2007 y también Sergio presentaba la fiesta del deporte. Y la nota que hicimos el sábado al mediodía, que terminó con las mejores empanadas, con buen vino blanco, junto a Leo, Cari, su mujer, pero previamente hablamos con Leo. 25 años atrás hicimos una nota para la etapa paralelo 1550. Hoy era el momento de los relatos de la novena estrella 95 y la décima, la última, del 2012. En dos etapas va la nota que se estrenó y ha tenido mucha repercusión en la noche del domingo en el canal oficial YouTube del Rojo y Blanco. Y por supuesto, seguimos buscando material en video, en fotos, se captura, se digitaliza, se escanea para ir buceando en la historia centenaria del Club Atlético San Genaro. Atre una pasión, somos Atlético, día martes 27 de octubre, ya regresamos.
Antes de recibir a nuestro hombre Prensa Producción, ya está con nosotros el señor Javier Latanzi. Doy conocimiento los ganadores. Último sorteo mensual, cuota al día del bono de bomberos. Aldo Nicola con el número 496, tercer orden de compra, 3.500 pesos. Isabel Roldán con el número 210, segundo orden de compra, 4.500 pesos. Y Marcelo Barbero con el 382, 6.500 pesos, primer orden de compra, el 20 de noviembre aquí en Canal 4 y en las redes sociales de Bomberos será el momento del sorteo de las 20 órdenes de compra. Momento situación epidemiológica, ya estamos en la semana número 32, en el día 225 en cuarentena que se extiende hasta el domingo 8 de noviembre, dos casos nuevos confirmados, activos 43, recuperados 99, 6 fallecidos desde el primer caso, el primero de abril 148, casos descartados 121, personas aisladas 321, resultados pendientes de laboratorio, o sea, hisopados, hechos 25. Señor Javier Latanzi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Buenas noches para vos, Mario, y para toda la teleaudiencia. Ha sido otro fin de semana de estrenos en el canal YouTube oficial. Así es, tuve un fin de semana bastante movidito, lindo. Hemos hecho una nota que vamos a estar compartiendo también en la emisión de hoy. Muy linda y muy emotiva. Realmente uno cuando la fue preparando durante mucho tiempo, la tenía un poco pensada también. Y bueno, vos la llevaste muy bien encaminada como siempre y realmente quedó una muy linda nota y tuvo mucha repercusión. Muy, muy asombrado. Una de las notas creo de las que venimos haciendo este año. Que bueno, uno como siempre dice, yo había programado totalmente un año totalmente distinto con otras cosas nuevas. Pero bueno, tuvimos que desecharlo todo y hacer otro año, otros proyectos, y bueno, realmente está saliendo bien y lo estamos llevando a cabo, que es lo importante, entretener un poco a la gente los fines de semana. Uno siempre entretenía a la gente con la foto o a los deportistas. Así es. Con la cantidad de fotos que sacaba, los videos, las informaciones que íbamos subiendo de todo lo que pasaba el fin de semana. Y bueno, le buscamos un poco la vuelta para entretenerme también yo en estos momentos y bueno, entretener un poco a la gente también con un poco de historia. Y es lindo también que muchas personas vayan conociendo, porque hay mucha gente que por ahí hoy en el presente están los grupos de trabajo, en las subcomisiones, o quizás estuvo y ya se retiró del club porque pasa, o que quizás ni participó y bueno, que por ahí no se la conoce, no sabe dónde estuvo. Y bueno, realmente es lindo también que aparezcan esas imágenes para ver lo que sellaron en el club. Vamos a compartir parte de lo que fue la nota que hicimos en Cable a Tierra, Conocidos Desconocidos. Momento Héctor Cholo Pasquini, durante años estuvo a cargo bar sede del Club Atlético, arrancó en la década del 60, terminó a mediados de los 80, después estuvo en Máximo Paz e incluso también estuvo como conserje en el Club Esportivo Rivadavia. Una anécdota, esto de combinar casarte, tener el servicio gastronómico del club y atender el bar. Todo en la misma noche, compartimos este momento y después regresamos. Bueno, esa es otra época historia de Glorioso Atlético, en la cancha de esta acá, digamos, que el barrio Villa Miseria, el bar de la Federación, digamos, esa parte se decía el barrio Villa Miseria. Villa Miseria, mirá vos. Pero había gente, estaba Nano, Alberto Nano, Guillé, Los Alves, que gente muy fervorosa. Bueno, esta es una foto que va a traer muchos recuerdos, en blanco y negro, acá en el bar del club. Y claro, es una noche de ahí se ven las tres campanas que tenía, la lámpara que tenían los casinos, los billares, digamos. ¿No te acordás quiénes son estos parroquianos? Sí, uno está mi hermano y está González, uno que es hermano de uno histórico que trabajaba en la oficina, que no sé también dónde trabajaba, Rufino, y un pibe de Magrini. Mirá vos, qué buena foto. Acá, Cholo, otros también. Bueno, eso era, habían venido un conjunto folclórico de, creo que no sé si no era un 9 de julio, creo que era. Acá en el salón. Que yo, no obstante que atendía el bar, en la medida posible. Después, si querés, te cuento, si me acordás, dos
rally atroz de trabajo y desplazamiento que tuve. Total, te digo, uno fue cuando me casé, porque había habido una discrepancia, amén de la rivalidad que es histórica, folclore que existe, que es razonable, que mientras sea todo, como alguien dijo un día, todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Pero no había coherencia, creo que pues, históricamente, no creo que nadie puede mentir esto, el 19 hacían baile allá y el 20 acá. Y justo que cayó el 19, cayó jueves, el sábado 21. Buah. Pero como había esa diferencia, hicieron 19 y 20 ellos. En Centeno había un tiempo los defensores traían a una orquesta de Buenos Aires y de Venezuela también. Después, claro, no dieron los recursos. Pero volviendo a esto, en vez de hacer una noche cada uno, hicieron los dos, el 19 los dos allá, los 19-20 allá y 19-20 para ir acá. Estamos en jueves y viernes. Pero yo me casaba el sábado. Y yo atendía un casamiento el sábado en el Banco Nación, que todavía no estaba. Me parece que la chica era Boxón de San Carlos Norte y el Petrichelli de Irigoyen. Entonces yo tenía que atender, preparar todo, atender los mozos, todo, el 19 en el baile, el 20 en el baile, y atender el bar todos los días. Me habré ido a dormir a las 5 de la mañana, el 21 me fui a casar por civil, que el tío Bicho fue a la casa de mi suegra. Me llevó el Picho Petrille, pobrecito, que para descanse, me llevó con una Vitouré Bordeaux que tenía forado, hermosa. Me llevó del bar y yo estaba, salí peinando, me parece, para allá, y a casarme por civil. Y hice una reunioncita familiar, ahí de 20 personas, que se fue. Me casé por civil. Ya el viernes iba a poner los tablones al Banco Nación para el otro casamiento. Y después, entonces me casé por civil, vine, me descambié, fui a terminar de armar con todo. Tenía buenos mozos, había buenos mozos, pero guapo todo, el Negro, Piraña, Pavía, Teolito Fideli, Armando Llenero también, excelente gente de laburante. Pero, así que después tiré, a la tardecita fui, me bañé y me acomodé, digamos, vestí, me fui a casar. A tu casamiento. Y después, creo que el otro se casaba después. Y bueno, ya cuando ocurrió eso, ya concluí. Pero a la una, mira, a ver cómo andaban ellos en el Banco Nación con la fiesta. En tu pleno casamiento, vos te fuiste a ver cómo, claro, estaban, a ver cómo estaban en el Banco Nación y a ver cómo andaban en el bar. Y después pegué la vuelta. Y después me fui con Dan, también era un grupo de 20 o 30, lo más íntimo de la familia. Y después me fui con Don de Tabela en un Chanditela a San Francisco, a la casa de mi tía. ¿A qué te fuiste? A viaje boda. Ah, ¿cómo es? Y después de ahí sí me fui como 20 días. Así que, a ver, en tu propio casamiento, vos hasta saliste otro un ratito casamiento. Del casamiento y fuiste a ver al Banco Nación cómo estaba todo. Claro, yo Laguna. Claro, pero. La fiesta mía era ya trae profeta. Claro, pero la gente hoy no entiende que alguien que está a cargo de un servicio se case ese mismo día y tenga un servicio ese mismo día de otro casamiento. Por eso. Y aparte de eso, que si vos te venís preparado, pero eso ese día. Pero los dos bailes y el bar trabajaba todos los días, ¿verdad? Todos los días tenía 40 o 50 personas. Todo lo que requiere. Me acuerdo que cuando terminé, ya, porque yo tenía unos bonos dentro. No, tampoco no es ninguna groseridad. Ahora, obviamente, la técnica actual es otra. Pero yo tenía unos talonarios de distinto color. Entonces, vos trabajabas y tenía tres taloncitos. Uno quedaba para control mío y dos le daba yo a él. Uno tenía que cobrar a ser hermoso y uno tenía que cobrar la mesa. Cosa que el tipo sabía, el cliente, digamos, sabía que él no era avivada de nosotros, digamos. Claro, era exactamente. Una justificación del medio de algo de correcto, digamos. Totalmente. Así que ya al último yo no hablaba más. Increíble. Eso que estoy diciendo es. No, en los bailes, pues la noche del casamiento, pues ya yo me desligué de eso, pero lo mismo fui a ver cómo estaba el muchacho para tranquilidad. A ver cómo estaban los muchachos para tranquilidad. Se casaba, iba a la sede del bar e iba también a la fiesta. Único realmente Cholo Pasquini, que cumplió 85 años. Saludos para su señora, para sus hijos también, para su nieta, obvio, para toda la familia. Tuvimos un momento con Cable a Tierra, conocidos, desconocidos. Acordate que este sábado
Es el segundo sorteo cuota al día del bono, 10.000 pesos orden de compra. El gran sorteo será en diciembre, Lotería de la Provincia de Santa Fe Nocturna, que además también este jueves hay Telebingo, ya está en 25.000 pesos el bingo acumulado Bolilla 41. Y quiero mostrar algo antes de pasar con Javi al encuentro de mosquitos o escuelita de básquet. El señor José Alberto Kukix Ullé compró, lo adquirió en el 95, me dijo de una persona que hoy vive en Rosario, que jugó en Atlético, y hoy buscando fotos y agradecerle a María de Los Ángeles Meschini, Noni, hija de Héctor J, hoy estuve en su casa, me traje muchas fotos de la década del 30 a los últimos años que estuvieron en la Expo para digitalizar, escanear, y había un regalo igual, pero de los campeones de la década del 50, según el epígrafe de Héctor J. Meschini, del señor Segismundo Sánchez a un campeón como Cholo Ferrando, pero de la década del 50. Este Kukix es del año 95, me lo ha obsequiado, le agradezco enormemente, un recuerdo increíble, me dice, no se vendieron muchos, al menos lo que él recuerda, así que lo quería mostrar y agradecerle públicamente a Tío Kukix, que nos ha visitado emisiones atrás. Momento de recordar, año 95, Deporte 95, Cox Gosmaro en el recuerdo y Álvaro Javier Nazarre. Así es, uno hurgueteando en los VHS, insertando los VHS en la videocasetera realmente, son esos VHS que me dio Leo Caballera, que le agradezco eternamente a Leo, y aparecen unos momentos de fútbol, porque el Deporte 95 la mayoría era pasaban muchos partido deportivo, los goles de Sportivo, sí, italiano, defensores. Además, las disciplinas deportivas no estaban todas desarrolladas como ahora. Yo quedé asombrado por la cantidad de imágenes, porque pasaban imágenes de Totoras, de Salto Grande, de Centeno, de italiano, de Independiente y de Defensores, bueno, italiano, Atlético y Sportivo, por el año, el 95, claro. Pasar todas esas imágenes. Yo hasta este año es complicado por ahí conseguir imágenes de todos los partidos. Había como una comunión, una unión entre, exacto, todos los canales. Un trabajo muy fino. No, y aparte otra cosa. Un trabajo muy fino. Nada de tarjeta de memoria, nada de, obviamente, mandarlo vía Google Drive. Así es. Era, y bueno, todo, y este cassette era y en mano. Apareció una imagen de un torneo de escuelita de básquet, y solamente está esta imagen de Atlético jugando con un equipo de Maciel, creo que es, o no, perdón, de Gálvez. Y bueno, está por ahí mi hermano Sebastián, está Bruno Fermani, que lo vamos a ver en imágenes. Ahí está, el número 7 es Bruno Fermani, en jean. Él dice que sí, era un pantalón de gimnasio. Sí, no, es jeans. Se ve que hacía mucho frío. Y con los parches, que se usaba mucho en los 90. Todos los jugadores de Atlético con pantalón largo. Y bueno, Cojo Maro comenta en el video de que, bueno, era la vuelta del básquet Atlético, con Roberto Charetto, Jorge Rodríguez y Mariano Charles, que sí, estaban Mariano como, estudiaba educación física. Como profesores. Yo también jugaba al básquet, seguramente estaba en el banco suplente. O estaba a punto de recibirse, Mariano. Lo que mejor me salía es estar en el banco de suplente. Era la iniciación para muchos chicos el básquet. Exactamente, también era la vuelta del básquet en el Club Atlético San Genaro. Y bueno, justo el torneo en Sportivo Rivadavia. El encuentro entonces que ya está publicado, y vamos a ir durante lo que resta de este año, como lo venimos haciendo desde hace varios meses en este contexto de pandemia, cuarentena, lo que se publica en el canal YouTube, ir compartiéndolo. Para el próximo bloque tenemos un material, un recuerdo, subcomisión de fútbol mayor, obviamente, allá por el año 2006. Estimado, ¿algo más que te haya quedado? No, nada más, nada más. Buenísimo. Ahora, estimado Eric Damián, anuncios comerciales, hazle una pasión, somos Atlético. Antes de meternos en el mundo de la gimnasia, cuando vino acá José Alberto Tío Kukix Ullé, las coberturas que uno ha hecho durante la primera etapa de Atle Una Pasión, enviamos imágenes de natación, vamos a enviar imágenes de hockey, la semana que viene Vero Rivarola, era el primer año de hockey con 4 jugadoras, niñas, preadolescentes, hoy jóvenes, allá por el año 2006. Y también en ese año
quiero mostrarte un adelanto porque ya está publicado en el canal YouTube del Rojiblanco. Habíamos hablado con José Luis Magrini, con Gustavo Lieve, integrante de la subcomisión, con Sergio Tarquini, que era el presidente del club e invitaba a la fiesta del deporte. Obviamente se venía la tarima, que en el año 2008 esa tarima la empezó a usar Tío Kukix y después en el 2009 el señor Eric Damián Córdoba, y estaban haciendo un trabajo, nos cuentan la nota José Luis, en el piso de un gigante que hoy está dormido, obviamente, en este 2020. Así que saludo grande para José Luis, que está sintonizando Canal 4, para Belén también. Atentos, obviamente se compartió esta nota también en Facebook, parte de las coberturas que hicimos con Tío Kukix, el material que ha encontrado y ha podido recuperar Javi digitalizándolo. Volvemos a estudio, Javi, y sí, mucho material publicado en el canal. Esto es fútbol mayor, dijimos lo de hockey, pero también hay material, por ejemplo, de gimnasia. Así es, de gimnasia. Vamos tratando de subir de lo que vamos encontrando, lo que me van pasando. ¡Claro! Hemos subido de... Bueno, este es un torneo nacional de gimnasia. Ahí vemos a Lucía Zingarini, que después fue reina del Club Atlético. Aldana Roldán, que también, claro, estuvo muchos años en la disciplina. Acá estamos retrocediendo 2009. 11 años. Chicas, muchas en edad de escuela secundaria en ese momento. Ese fue el año, el gran año, bueno, de y uno de los inicios de Flori Santarelli, que salió campeona nacional. Exactamente, fue siendo ese, niña Flori. Exactamente, campeona nacional en Banfield, en Buenos Aires fue el... Fue el torneo, el profesor era Junior Cariñano, y es un video que le iba preparando. Bueno, ahí la vemos a Tamara Sarmiento, Priscila Malicia y Lucía Zingarini. Bueno, Pri, que estuvo trabajando ese en la Federación Santafesina. En el estadio de San Jorge, claro, creo que era. Este es en la Federación de Rosario. Anto y Feli con Flori. Así es, presentaban los torneos y bueno, Junior la iba grabando y después Junior... Le entregaba los videos a fin de año, realmente muy bueno. Y también en ese video hay parte de lo que era el preparativo del festival de anual, que siempre, bueno, se hizo de gimnasia. Tengamos en cuenta que en esos años también Germán Cariñano Jr. estuvo junto a la profe Valeria Giampaoli. Ahí aparece Lucía. Recordamos que todo este material está en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro, para quien lo quiera ver con tranquilidad. Con el audio original de las chicas. Así es, este es un repaso de lo que uno ya publicó a través de Javi, capturado, digitalizado en el canal YouTube, recordando los 10 años del profe Junior Germán Cariñano en el Club Atlético San Genaro y la recorrida por local, provincial, nacional. Fue el inicio de gimnasia, Junior Cariñano. Bueno, con Betina Juárez. Claro. Betina, que fue creo que fue la primer profe de gimnasia. Betina comenzó, Junior Valeria. Exactamente. Y ahí arrancó. Hay un video que vamos a estar publicando. Que vamos a estar estrenando exactamente, que habla Betina. Así que bueno, ya lo tenemos subido y preparado para estrenar. Remarco, parte de todo el material está en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro y está buenísimo porque la idea es ir digitalizando, capturando material semana a semana y después nosotros vamos compartiendo parte del mismo aquí en el canal 4, aquí en la emisión especial. Vamos a una pausa, Javi, al regreso, primera parte, nota con el señor Lionel Walter. Así es, exactamente, la hemos pasado muy bien el sábado. Con empanadas y vino blanco. Sí, sí, está muy bien. Vimos un par de recuerdos que tiene ahí el Leo de cuadros, que bueno, me llamó mucho la atención un cuadro, que es la entrada del Mundial del 86. Realmente quedé maravillado que la tenga guardadita. El partido ante Inglaterra. Sí, exactamente. Nada más y nada menos. Histórico. Anuncios comerciales y al regreso ponete cómodo, ponete cómoda. Primera parte de la nota con un colega, un amigo, el grito de gol 95 y 2012. Vamos a compartir la primera parte de la nota. Previo a la segunda parte voy a mostrar una carta que me alcanzó Leo, que le fue enviada en nombre de José Bacalón y toda la subcomisión de fútbol mayor allá por el año 95 al equipo deportivo de FM Concierto. Leonel Walter Caballera
El grito de gol, los relatos 95-2012 de las últimas dos estrellas nos recibió el sábado al mediodía en su casa. Estaba sacando la cuenta la última vez que hablamos con mi amigo Leonel, 25 años atrás, pero hablamos de Paralelo 1550. En ese 95... ¿Qué memoria tenés? Mucha memoria. ¿Qué memoria? Estamos impecables igual, ¿eh? Intacto. Ahora estamos impecable. En otro sector de la casa. Impecable. Ahí habíamos estado en la barra, Leo. Claro. Después vamos a tomar algo. Perfecto. Leo, 95. El año del campeonato del rojo y blanco, ¿fue el primer año de transmisiones o habías arrancado antes? Lo del fútbol en sí. Bueno, a ver. Nosotros habíamos fundado Concierto en el 93. Salió al aire por primera vez el 19 de septiembre del 93, que coincidía con el cumpleaños del ET23, y arrancamos a transmitir en septiembre del 93, y ese año transmitimos el campeonato deportivo. El deportivo salió campeón. Ese año. Nosotros lo agarramos ya en la última parte del clausura y transmitimos el campeonato deportivo contra Defensores. Después transmitimos el 94, que salió campeón Unión en Atlético, Defensores, un partido, un escándalo. Accidentado, invasión de hinchas. Bueno, todo el folclore de la época. Y el 95 fue el tercer año que hicimos con aquel campeonato de Atlético ahí contra Italia. Cuando yo escucho tus relatos en la etapa final, los minutos finales, y cuando vos decís, no sé la cantidad de años, y yo digo 37 años, 38 años, para un club centenario es mucho. Yo recuerdo, tenía 21 años y eran prácticamente dos generaciones sin haber visto campeón al club de sus amores. Era muy fuerte ese relato en decir, estás uniendo 40 años de no logros. A ver, era un karma que tenía Atlético. A ver, uno iba a todos lados y a ver, lo cargaban en todos lados por eso. Porque hacía del 50 que no salía campeón, un club grande y todo lo demás. Era como cuando River estuvo 18 años sin salir campeón. O como Racing. Claro, entonces era muy, muy fuerte para un club tan grande, ¿no es cierto?, no salir campeón hace tanto tiempo. Entonces había un miedo a ese fracaso. Yo recuerdo que la gente que trabajaba le tenía miedo a eso, es decir, a ese fracaso de tantos años y no poder cortarlo. Entonces, cuando las cosas se encaminaron y recuerdo que ya estaban más o menos bien y que era candidato a ganar, ya, no es que había un alivio, pero la gente veía que se podía, claro. Que ese año sí, que se iba a terminar con la frustración. Porque el 94, me dicen jugadores, también quedó un sabor agridulce en la cancha de Unión con tanta lluvia, que remontaba el subcampeonato del 78, claro. 86, 88, otra vez la misma historia. Claro, yo recuerdo el 78 terminaron jugando acá en la cancha esportiva. Claro, después Clark, fueron a Clark allá. Exacto, por eso te decía, yo lo que veía era eso, ¿no? El miedo a otra frustración, claro. Porque venía de muchos años de no ser campeón. A ver, Mario, era otra cosa, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que vivimos ahora. El fútbol era otra cosa, totalmente diferente a lo que es ahora. Era mucho más amateur todo, era todo mucho más difícil. La mayoría de los equipos nutridos por jugadores del pueblo, que jugaban 10 o 12 años en la primera división, entonces se acumulaban los fracasos de esos jugadores. Y era difícil para los jugadores también, ¿no? Claro. Bueno, eso. Atlético tuvo tres refuerzos durante el 95, Leo, hoy sería impensado un 2020, si bien no se jugó, no se compitió, con tres refuerzos solamente. No, obviamente, por eso te planteaba, era otra cosa. Vos imaginate que era en la época de dos, a lo sumo tres prácticas por semana, martes y viernes, a lo sumo metías un jueves. Hoy impensado, hoy te clavan cuatro o tres prácticas por semana. Es decir, era otra la condición también de trabajo, la condición... A ver, yo veo las imágenes de los 90, de la infraestructura de los clubes y las de hoy. Vos me decís el mismo lugar. No, no es el mismo lugar. Ha variado muchísimo los pisos, la condición lumínica para practicar, la ropa que usan los jugadores para practicar. Es decir, era todo mucho más precario, mucho, pero mucho más precario. Es decir, era todo más a pulmón. Vos traías, a ver, vos traes un jugador, te muestran un video y te dicen, mira, este es el jugador. Vos traías acá a los jugadores y... Tenías que probarlo ahí en el momento. A ver, y después te tirabas
es cierto, bueno, vamos a probar y lo dejabas todo el año y por ahí te salía bien y la mayoría de veces no te salía. Tirabas como una moneda al aire a ver qué sale. Entonces, Atlético fue mejor en el clausura que en el apertura, coinciden todos los jugadores, porque el equipo fue madurando a medida que avanzó el año. Claro, yo creo que ese año, ¿sabes lo que fue? Ellos se fueron dando cuenta. Se fueron convenciendo, claro. Yo creo que el partido que ellos le ganan a Junior en la cancha Unión, 3-1. Ahí sentencian el campeonato de ellos. Sin desmerecer a Italiano, que tiene un gran equipo, Pero, es decir, eso ahí en ese partido, porque ese partido fue todo adverso. Es decir, vos jugás en la cancha de Unión, jugás en Totora. Junior era candidato. Candidatazo en equipazo, local, por la cantidad. Acá de San Genaro fue muchísima gente, pero de Junior estaban todos. Es decir, Y lo ganaron con una autoridad ese partido, con una autoridad que fue notable. Y creo que en ese partido se dieron cuenta que estaban un escalón arriba y fue lo que los terminó de catapultar. ¿Qué sentiste vos como relator? Me decías que los domingos al mediodía en el gigante José Bacalón y todo el equipo de la subcomisión te invitaban a comer, a almorzar. ¿Qué sentiste tras haber compartido tanto cuando Italiano empata el 2-2, porque un jugador me dijo, me parecía Argentina-Alemania del 86, ganábamos 2-0, nos empatan, y es como que volvían los fantasmas de tantos años, porque ganaba Italiano y iban a un tercer partido. Claro, a ver, primero déjame decir que yo tengo un recuerdo notable de eso, porque yo venía de jugar en Sportivo, era San Genaro y San Genaro Norte. Es decir, había una identificación. Entonces, cuando vos ibas a la cancha de Atlético, había gente que te miraba mal y que te sindicaba por tu condición. Entonces era tener que convencer a esa gente de que vos estabas haciendo un trabajo profesional. Y uno de los primeros que creyó en eso fue José Bacalón, y yo le tengo un recuerdo de José extraordinario. Fue uno de los tipos que más aprecié en el mundo del fútbol, porque conmigo fue muy generoso. José, el papá de él también. Yo tengo un recuerdo, cuando yo no iba a comer los domingos, o eran las 12:15 y no caía en la cancha de Atlético, me mandaba a buscar. Es decir, con José nos encontrábamos en el banco, hacíamos las colas en el banco cubriendo cheques, y me decía, el domingo te espero, ojo que no vengas. Y ellos preparaban un asado para que yo fuera a comer. Y nos juntábamos ahí en el quincho y hacíamos la comida y charlábamos de fútbol. Y fue muy generoso conmigo, fue muy generoso, muy generoso. Yo le tengo un aprecio extraordinario, porque José a mí me ayudó a ingresar al mundo Atlético por esto que yo te planteaba. Claro. Él fue el que me abrió la puerta a decir, no, este muchacho viene acá a trabajar, no tiene nada que ver su condición, escúchenlo. Y el trabajo que hicimos en ese año 95 a mí me permitió poner los dos pies en Atlético y hacerle entender a la gente que este era un trabajo profesional el que hacíamos, y fueron muy generosos conmigo siempre. Pero José fue fundamental. A ver, la publicidad, me acuerdo, Carnicería Arlo se llamaba la que él tenía, era el principal sponsor que teníamos. Él hablaba a amigos de él para que nos... No, hay que darle la publicidad a este muchacho que viene a trabajar. Cuando no íbamos a comer los domingos, me dice, te preparé el mejor asado. Y era cierto, sacaba los mejores cortes para que fuéramos a comer. Recuerdo que era la época del turismo de carretera, que Traverso corría con la Chevy de Oca, y Joselito era fanático de Traverso. Entonces era el almuerzo con la radio puesta en arriba del tablón, mientras comíamos el asado escuchábamos el turismo de carretera. Y cuando ganaba Traverso, Joselito se volvía loco, festejaba como si fuera un gol cada triunfo de Traverso. Y después nos quedamos en la sobremesa y después nos íbamos a trabajar. Y la pasábamos fenomenal. Yo tengo los mejores recuerdos de ese año porque la pasamos fenomenal, fenomenal ahí. Era un ritual que teníamos de encontrarnos a almorzar, a charlar. Y yo lo valoré mucho eso, ¿Y en esa segunda final? Y en la segunda final, el campeonato, para mí, el campeonato se definió en la cancha Italiano. Es decir, el triunfo en la cancha Italiano fue el mojón del título, ¿no? Porque le permitió a Atlético encararlo de otra manera al partido. Más allá de ese empate, Atlético nunca se sintió perdedor de ese partido. Insisto, Italiano tenía un cuadrazo, jugadores extraordinarios, jugaron muy bien, pero si vos me decís la final del 95, yo no lo vi perdedor en ningún momento. En ningún momento, porque Atlético tuvo la autoridad en el partido y jugó también con la desesperación de Italiano, que no tenía otra alternativa de ganar. Atlético le servían dos resultados de los tres.
pero si vos me decís a mí, yo no lo vi en ningún momento en riesgo. En los 180 minutos. No, en absoluto. Fue mejor, para mí fue el mejor de los dos. Contame, Leo, porque me lo contaste en el gimnasio, la técnica de la primera final en italiano tirando el cable más largo del mundo. Bueno, a ver, yo siempre soy un loco de la técnica. Yo quiero salir como mejor se pueda con los medios que tenemos, ¿no? Y en esa época nosotros teníamos de la cancha de Sportivo un cable directo a la radio, pero ahí eran 200 metros. Y yo quería salir igual desde la cancha italiana. Entonces tiramos un cable desde la cancha italiana hasta la radio. En esa época nosotros teníamos el cable acá y teníamos las bobinas de cable de Cable Hogar. Y con el ingeniero Jiménez, me acuerdo, con Carita, entre los 12 nos vinimos en una semana, usando los mismos postes que usábamos para el Cable Hogar, tiramos un cable desde la cancha de Italiano hasta la plaza, ahí hicimos un corte, y de la plaza hasta la radio. ¿Por qué cortamos en la plaza? Porque después ese cable lo usábamos para transmitir los actos de la plaza en directo para el canal. Habíamos puesto un amplificador ahí y entonces transmitíamos con un cable derecho de la cancha italiana hasta acá y salíamos digital. Salíamos calidad digital, que vos escuchabas y decías, ¿dónde están estos tipos? Y estábamos en el medio del campo, allá en la cancha italiana. Y tiramos, no sé, la cantidad de metros de cable, que bobinas de cable que tiramos, que atamos ahí, para poder llegar con calidad. Y la cancha Atlético la hacíamos por VHF, porque era la comunicación del momento. Claro, exactamente. Exactamente, hacíamos por VHF, llevábamos siempre dos o tres juegos de VHF por si se rompían, porque no eran confiables, y lo hacíamos con eso. Ese 95 también generó el ingreso de árbitros de AFA, o claro, al menos fue un año de árbitros de AFA. ¿Eso le dio otro valor a las finales? A ver, ¿dónde colocó las finales del fútbol amateur, del interior? La llegada de los árbitros de AFA tuvo que ver con lo que tiene siempre. La sospecha de que no le crees al que te está dirigiendo. Y de esas historias sabés que hay un montón. Es decir, no pasaba ahí, pasó siempre, pasó hace, bueno, no hace un par de años. Entonces la llegada obedeció pura y exclusivamente a eso, a la suspicacia, a todo lo demás. Yo tengo una anécdota, soy gran amigo y lo quiero mucho a Jorge Grippo. Jorge jugó para Italiano esa final y el árbitro fue Elizondo. Y bueno, después de terminar el partido, los jugadores italianos le fueron a protestar a Elizondo. Y cuentan que Jorge le dijo, vos no sabés nada, no vas a llegar a ningún lado. Y después Elizondo terminó dirigiendo la final del mundo. Así que cada vez que lo veo a Jorge le digo, ¿te acordás cuando le dijiste a Elizondo que no iba a llegar a ningún lado? Es decir, son esas cosas que pasaban en esa época también. Porque en esa época no solamente Elizondo, vino Ángel Sánchez. Sí. Vino la final del año anterior, la dirigió Juan Bava. El día del escándalo de Unión y Defensores dirigió Juan Bava el partido ese acá en la cancha de Atlético. Ya era una costumbre que para las finales se llamara los de AFA. La Molina vino. La Molina dirigió en Unión un partido. Entonces, los clásicos también. Mario Gallina dirigió un clásico acá en la cancha Sportivo, que era árbitro de primera división. Es decir, la suspicacia era mucho más elevada que ahora en ese época, claro, ¿no? era así. Exactamente. Eso cotizaba en bolsa. Sí, entonces, yo digo suspicacia para hacer. Claro. Pero en esa época, ya los árbitros de AFAN eran, prácticamente en las finales eran una moneda corriente. Leo, siguiendo al rojo y blanco, siempre decimos que en el 2012 el mejor fue Mariano Fermani. Ajá. Vos lo bautizaste el Negro 10. ¿Cuál fue el mejor del 95 en Atlético? No sé si comparar un jugador con Mariano, pero no, Mariano, ¿cuál fue? Vos sabés que para mí Mariano es incomparable. Mariano es incomparable. Yo tengo una devoción por Mariano. Para mí es, de lo que relaté, lo mejor que vi es Mariano. No hay otro mejor que yo haya visto acá en la liga que Mariano. Y esto no lo digo por fetichismo, lo digo porque a mí hay tipos que me generan cosas. Y Mariano es un generador de sensaciones para mí cada vez que lo veo correr, moverse. Lo emparento mucho con Riquelme, es una cosa muy, muy, muy particular. Se me genera Mariano. Ese fue el año de Cristian López. Otra cosa, otro tipo de jugador, definidor, tipo que apareció, hizo los goles más importantes. Y después, obviamente, yo tenía en ese equipo uno siempre, no se encariña, pero tiene. Tenía una estima con algún jugador. Claro, con algún jugador. Yo quería que le vaya bien Atlético por Néstor. Néstor. Néstor era un gran amigo, es un gran amigo, habíamos jugado juntos. Chico que yo conocí. Jugaron juntos en Italiano. Una bondad extraordinaria. Y no lo trataban bien,
Correcto. No lo trataban, no lo trataban bien. No lo trataban bien. El relato tuyo en la cancha de Junior es muy claro. Sí, fue un, fue un desahogo para mí porque él se merecía una cosa así. Néstor por la punta izquierda, aquí pueden hacer el tercero, le pegó Néstor, golazo. Porque, a ver, era un chico de acá que jugaba por el club porque lo quería y era injusto lo que estaba pasando con él. Era una injusticia. ¿Qué problema tenía? Y no la metía. Que era el problema de los goleadores. Y agarran rachas que hacen todo y hay rachas que no hacen nada. Entonces, yo quería que le vaya bien. Yo quería que hiciera los goles. Entonces, yo tenía un cierto aprecio por él también y quería que le vaya bien. Por eso, cuando hizo ese gol, a mí fue como... viste. Un acto de justicia. Exactamente, viste, se tenía que dar, se lo merecía porque él había peleado, se había callado la boca, tipo que no hablaba nunca, se callaba la boca con todo lo que le decían y bueno, tuvo esa manera de contestar, a mí me pareció un acto de soberana justicia que haya podido hacer de esa manera. Aparte, el gol lo hizo como era él, a lo bestia. Fue un gol a lo bestia. A lo Juan Gilberto Funes, sí, por momento. Sí, sí, bueno, había un... Si lo querés emparentar, vale. Sí. Pero fue un gol bestial, bestial. Hay un relato para ir cerrando el capítulo 95, Leo. Más que relato, en lo que grabó Javi, que se lo escucha Rubén Baby Meso. Sí. No soy la persona que te va a decir cuántas vueltas olímpicas viste la gente ingresar. Muchas seguramente. Pero él dice, acá la gente está en otra. Hay una persona que está con mitad de cuerpo y yo me acuerdo que uno avanzaba para un lugar porque decías... Son casi 40 años, era muy fuerte. Dice, está con la mitad del cuerpo ya entrando. Es que, Mario, estaba tan cerquita. Corner que favorece Atlético. Ya no importa el partido, nadie quiere saber más nada con el partido, les da lo mismo. Hay uno que está acostado aquí por debajo del tejido, ya medio cuerpo dentro de la cancha. El partido se muere, Atlético San Genaro es el campeón del 95 de la regional totorense. Que uno quería que se escape. Por ese motivo que vos planteás, no faltaba nada, mirá si se te escapaba, en tu casa, y habiendo ganado el partido de ida, estando ganando el partido de vuelta, no quedaba nada, entonces ya, había una ansiedad. Mirá, enorme. Yo, esa transmisión la terminamos a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, nosotros nos quedamos, cuando cerramos la transmisión, estábamos solos en la cancha, no quedó nadie, era de noche ya. Porque había, a ver, había tanta necesidad de festejo. Y me acuerdo, fíjate vos, no sé quién es, no me acuerdo quién fue. Estábamos por cerrar la transmisión, en los últimos minutos, ya era, te repito, ya era de noche, y por ahí vemos que viene un Citroën. Un Citroën. Y se mete un Citroën, manejaba una mujer, y al lado del Citroën venía una persona con una bandera de Atlético. Apareciendo por el techo del Citroën, viste que el techo del Citroën se sacaba. Y dieron la vuelta olímpica con el Citroën y el hombre teniendo la bandera. Así, sentado, tengo la imagen del hombre teniendo la bandera así, por arriba del techo, y dieron la vuelta olímpica con el Citroën y se fueron. Te repito, yo soy muy malo para esas cosas. Después me enteré que era una persona que no había podido estar en el partido, que lo había escuchado por radio, porque tenía una dificultad, y quería ir a festejar. Y salió de la casa, lo subieron a un auto y lo llevaron en un Citroën a dar la vuelta olímpica. Para festejar ese campeonato. Y directamente no se lo quería perder. Quería perder, quería estar. Entonces vos decís, era mucha la necesidad que había de salir campeón. Aparte, te repito, un club grande,
que había ganado tanto con aquel equipo, el más grande de todos los tiempos, del 50, que ¿cómo Atlético va a estar tanto tiempo sin salir campeón? No puede Atlético estar tanto tiempo sin salir campeón. Tenía que salir campeón. Entonces, estaba como impuesto. Italiano era un club joven, hacía poquito que estaba, iba a tener otras oportunidades y las tuvo. De hecho, después al poquito tiempo salió campeón. Eso generó problema también porque fuimos acusados que nosotros nos embanderamos con Atlético en detrimento de Italiano. Bueno, todas esas cosas que pasan en el fútbol. Y uno que está de este lado sabe cómo es. Pero no podía ser que Atlético estuviera tanto tiempo sin salir campeón. Deja toda una frase, Leo. Regresamos. Antes de ir a la segunda parte, quiero mostrarte algo que él en el gimnasio, hablando de esta nota, me dice: quiero enviarte esta foto. FM Concierto Juego Limpio, San Genaro Norte, desde el Club Atlético, desde la subcomisión de fútbol mayor, firma la nota José Bacaloni. Él también hablaba el recuerdo de Don Mancinelli, del Gordo, así lo conocíamos, de los que integraban la subcomisión, también me mencionó a Raúl Cosimi. Y esta nota es el agradecimiento de la subcomisión de fútbol mayor por la cobertura, por el trabajo, por haber acompañado al Club Atlético con fecha 15 de noviembre e invita al grupo de trabajo a la cena aniversario, mejor dicho, cena celebración, cena campeonato, y queríamos remarcar para poder mostrar esta carta que recibió Leo hace 25 años atrás en nombre de la subcomisión de fútbol mayor. Segunda y última etapa en su casa, en su intimidad, con Leonel Caballera, el grito de gol. Año 95, año 2012, ¿estamos en condiciones? Dale nomás, Eric. Después, bueno, hubo dos años en el mismo año, 2002-2003. En el 2012, algunos fueron dirigentes. Sí. Un Juan Pablo Hurtado de arquero pasó a ser preparador físico. Y Atlético iba en una campaña invicto que hoy cuesta mucho, tantos partidos, mantener una línea, una conducción y terminar siendo campeón invicto con un jugador superlativo, claro, como fue Mariano, en otro tiempo de fútbol también. Bueno, pero hace un paréntesis en las dos finales que perdieron. 2002-2003. Jugaron todos chicos de acá, ¿no? Todos chicos de acá. Bueno, esos chicos de acá permitieron el campeonato 2012. La base. Es decir, porque acá únicamente nos acordamos de lo cuando ganamos. Sí, el segundo pasa a quinto plano. Bueno, entendés, el segundo no existe, pero no hay que menospreciar. No es fácil jugar una final, ¿eh? No es fácil con la final con todo chico del pueblo. Y Atlético tuvo que esperar, pero tuvo su fruto después. Obviamente que a nadie le gusta perder una final y dos finales. A nadie le gusta, ¿cierto? Por penales encima. La última por penales. Pero después hay que buscar eso también. Hay que mirar un poquito más allá. Porque el 2012 tuvo muchos de sus equipos del 2002 también, ¿no? Porque, a ver, es cierto. Mariano fue, para mí, sin desmerecer al trabajo que hicieron todos los chicos, porque fue muy grande el trabajo que hicieron todos, ¿no? Pero Mariano fue extraordinario, pero los goles de Montiel fueron importantes, los goles de Fede fueron fundamentales. Maela tuvo un año extraordinario. Puedo seguir con los chicos que tuvieron un año realmente buenísimo, chicos del club que realmente jugaron bien. Seguramente me olvido de mucho, de Melito, en fin, de todos los chicos que jugaron. Eso hay que verlo también, porque más allá de que, bueno, ese año tuvo refuerzos y tuvo jugadores de afuera, pero la gran mayoría eran chicos de acá. Es decir, entonces eso hay que darle valor también. Son los chicos que se habían bancado la frustración, tal vez no jugando, pero viendo cómo sus compañeros perdían, y es feo perder una final y después tuvieron la revancha ahí y poder salir campeón. Ese fue un gran equipo, y ese gran equipo tuvo un gran acierto, que fueron los refuerzos de clausura. Vos a mitad de año cuando traes, ¿qué traes? Traes lo que sobra en otros lados. Generalmente el tipo que viene a mitad de año no te cambia la ecuación. Y acá los que vinieron a mitad de año fueron buenos. Y eran nuevos también en la liga. Claro, no conocían nada aparte. No, nadie. No conocían cancha, no conocían rivales, nadie los conocía a ellos. Y resultaron siendo dos refuerzos extraordinarios también para decorar ese equipo que tenía ya, claro, sus cosas. Y por ejemplo, yo una cosa que le valoro a ese equipo del 2012, ¿cuántos Federico Salvi se bancan ser suplentes? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tipos como Federico Salvi, siendo figura en tu equipo, en tu pueblo, en tu club, que te dejen afuera y pongan a otro? ¿Cuántos se bancan? Eso habla de lo que era el equipo.
cualquier otro agarra los bolsos y se va a la casa. Y él se bancó todo, ¿eh? Se bancó ser suplente, se bancó entrar en las finales de atrás. Y terminó siendo fundamental y aportando para el equipo. ¿Cuánto tuvo que ver el técnico en un equipo así de tanta experiencia, de jugadores de tanto rodaje? Yo creo que el mérito que le doy yo al técnico es que el técnico es un técnico conocedor. El técnico conocía los equipos, conocía la liga, conocía los árbitros, conocía todo. Y eso es fundamental, que el tipo conozca todo. Aparte de su conocimiento, ¿no? Que obviamente tengo que valorar muchísimo a salido campeón. Tres veces acá en la liga, es decir, tipo que tiene una capacidad comprobada, pero a esa capacidad vos tenés que sumarle el conocimiento que tenía, estaba en todos los detalles, y vos para salir campeón tenés que estar en todos los detalles, y no tienen que estar en todos los detalles los jugadores, tienen que estar en todos los detalles los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes, las tres patas. Sí, porque hay muchos campeonatos que llegaron afuera de la cancha con una decisión, con una determinación, con una resolución, con el saber, con el conocer el reglamento. Un dirigente te puede ganar un campeonato. Ese año se conjugaron las tres cosas. Las tres cosas. Y te repito, jugadores que eran estrella en cualquier lado y no jugaban. Y nadie decía nada. Y entraban y la rompían. Entonces, es imposible que te vaya mal así. Leo, para cerrar, te llevo al plano personal un ida y vuelta. A ver. ¿El mejor arquero que viste? Gastón. Gastón lejos. Yo no entiendo cómo no fue. Llegó a jugar en Douglas High de Pergamino, pero yo no entiendo cómo no atajó en primera división. Gastón es todo. Es un arquero todo. Todo, por donde lo mires, ¿eh? Tipo que ha ganado cientos de partidos solo. Solo. Una capacidad. Aparte, no se puede ser más bueno que él. Tipo, ¿El mejor delantero? Ahí te pongo el nombre. ¿De los que vi o de los que enfrenté? De los que viste. El mejor de todos fue Cabral. El Tigre. A ese lo relaté y lo enfrenté. ¿Y el peor que enfrentaste, el que más te hizo renegar? No, a ver, por ejemplo, yo de las veces que lo marqué a Cabral, hice un solo gol. Y fue en la final del 92 acá con Italia. Bueno. Se escapó en un centro y nos hizo el gol. Pero Cabral era todo. Cabral fue el mejor jugador. A ver, yo el mejor jugador que vi en la liga totorense se llama Mariano Fermani. Un escalón abajo está Cabral. Cabral era un crack. Un crack. Aparte, vos a Cabral le pegabas y te pintaba la cara igual. Un señor. Era como tirarle, ah, me pegás, bueno. Aparte era un señor, era un fenómeno. Extraordinario. El caudillo, el líder del fondo de la defensa, un Ruggeri de la Totorense. Mirá lo que te digo. El capitán Ruggeri, ¿a quién le damos yo el título? Yo lo vi jugar a Pituco Peraz. Sí. Pituco era 5 puntos como jugador. Pero era un fenómeno. Manejaba, era como Baez, viste, dirigía en el tránsito. Como Baez te dirigía el tránsito adelante, Pituco lo hacía atrás. Caudillo, como decía. Se plantaba en cualquier lado, te iba. Se metía en la boca el lobo. No tenía miedo a nada. Él. Pituco era. El 5 de contención, el volante tapón, el tractorcito del medio campo, ese que estaba en todas, llegaba a lo ancho, a lo largo. Incansable. Bueno, mira, a mí me gustó mucho un muchacho que jugó en Independiente, jugó en Defensores, bueno, no me acuerdo qué otro equipo jugó acá, que era Diego Marsili. Ah, Marsili. Marsili fue de lo. A ver, no era. Porque aparte de todo eso, como me dijiste, cuando te la robaba, jugaba un fenómeno. Marsili fue en ese lugar de los que vi el mejor. Porque aparte también era capaz él solito de ponerse el equipo al hombro. No se cansaba nunca, no lo echaban nunca, no pegaba, él corría, metía y lo que jugaba. Marsili fue en ese lugar para mí el mejor. ¿El mejor gol que relataste? Desde lo emocional. Sí. Wow. Tomate el tiempo. Hay muchos goles. Hay, sí, qué sé yo, hay. Desde lo emocional hay dos. Dale. Uno es el de Mauricio. El de Mauricio Báez. ¿En la final? En la final por el contexto, Por el contexto de esa noche de diciembre, ahí en Defensores, esa media vuelta fue extraordinaria y yo tenía preparada esa frase para Mauricio y la tenía preparada y nunca la había podido usar, porque yo me preparo algunas cosas para los jugadores acá, me voy imaginando cosas, esas cosas que tenemos los relatores. ¿Sí? Y en ese contexto, en una final, él ya en el
en el regreso de su carrera. Ese fue un mal. Y después emotivamente por lo que generó el gol de Montiel. La pelota para que se venga con ella Tamoglia, Tamoglia prolonga para Del Maggio. Aquí pueden hacer el gol de Montiel, 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 gol, 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 gol. Corrida del Pocho Del Maggio por la derecha, lo dejó cara a cara con el gol y Montiel llegó de frente y a su señal desató el infierno. Hoy he visto a un gladiador de Roma convertirse en el hombre más poderoso del mundo, más que el propio emperador, y fue armando su propia jugada, fue armando su propio gol. Fue armando su propio festejo, fue armando su tributo al cielo. Gladiador Montiel para que el Atle grite por el título. Atlético tiene 2, Provincial no tiene. Lionel Montiel, 7 minutos del segundo tiempo. Por lo que generó el gol, porque decir, el gol no es el relato... previo no tiene, no se le caen las virtudes por donde quieren, pero lo emotivo que fue el después del gol, por lo que había pasado con el padre ese poquito y por lo que me generó después. Yo iba a San Genaro y había gente que me abrazaba y se largaba a llorar porque había escuchado el gol de Montiel. Entonces, es decir, lo que generó la gente, yo había gente esportivo que me decía, che, loco, el gol de Montiel. Entonces, por lo que generó en la gente, por lo que generó en la gente, eso fue... De lo que más recuerde así, de lo más emotivo, ¿no? Después también hay un favorito que tengo, que este es el tercero, que a mí me generó como relator una de las cosas más bonitas que me ha pasado, que fue el gol de Abadie en el partido Junior Unión, en la final, en la segunda final, que Unión necesitaba ganar para forzar el tercer partido, y que sobre la hora hay un penal para Unión y lo patea Badía. No por el penal, por lo que generó después que una criatura de 5 años se lo aprendiera de memoria y lo relatara el gol. Increíble. Un chiquito hincha de Unión, 5 años, se aprendió de memoria todo lo que dije en el relato y el padre lo grabó y me lo mandó. Entonces, que decir, se aprendió de la primera palabra hasta la última palabra que yo dije con el relato del gol, todo lo que dije de Badía, que dura 3 minutos. Y él se lo aprendió en memoria con 5 años, porque no sabía leer ni escribir, y lo relató, y el padre me lo mandó, y fue... Es increíble. Es decir, algo, es decir, lo tengo guardado como uno de los tesoros más grandes que tengo, pero que uno pueda generar una cosa de esa, transmitiendo un partido de fútbol, realmente no. Es algo increíble. Yo por ahí cuando, ahora que tenemos abstinencia de fútbol, me pongo y lo escucho. ¿Te volvés a escuchar? Sí, siempre. Yo el lunes a la tarde me escucho todo lo que hago. Yo el lunes a la tarde me pongo acá en el comedor, pongo la computadora y me escucho de punta a punta. Y anoto lo que digo mal. Y si algún compañero dice algo mal, lo anoto y después le digo. Y lo he hecho siempre. Me escucho el relato de punta a punta. Y acá te equivocaste, y acá hiciste esto mal, y acá repetiste 2 veces la palabra, y acá le erraste el jugador. Es una manía que tengo, de escucharme siempre. Y cuando me sale mal, me pongo mal. ¿Y a qué relator escuchabas siendo niño? ¿O de quién tomaste algunos tips, nota? Yo crecí escuchándolo a Ricardo Porta, al que después conocí y conozco y tengo una excelente relación con él, pero yo decidí ser relator el día que lo escuché a Víctor Hugo por primera vez, en febrero del 81, cuando vino acá a la Argentina. Yo dije, yo quiero hacer eso, no quería ser como él, pero yo quiero hacer esto, digo. Yo quiero generar, tratar de generar en la gente esto. Y a ese día, y entonces... Crecí escuchando mucho a Ricardo, crecí escuchando mucho a Víctor Hugo y yo escuchaba mucho a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, al que también pude conocer después, fue el gran relator de Radio Oriental de Montevideo, relator de Copas Libertadores y todo. Después
mi amigo Abel me lo hizo conocer y cené una noche con él. Carlos Muñoz fue un grande del relato en Uruguay, se retiró hace poquito. Fue un crack también y escuchaba a la noche, me llevaba la radio a la cama y ponía Radio Oriental y escuchaba todos los partidos de Uruguay y los escuchaba él. Y aprendí mucho de él. Incluso cuando por ahí no estoy acá y hay transmisiones de los chicos acá en las radios de la zona que transmiten partidos, los escucho. Me gusta escuchar todo. Dos últimas, Leo. ¿Qué significó para vos tener que relatar a tu hijo? Bueno, ese es el desafío más grande de la carrera de uno, ¿no? Yo, antes que nada, soy el padre de Paolo y de Tomás. Lo que venga de abajo es todo secundario. Mi rol en la vida es ser el padre de Paolo y de Tomás. Es lo más importante que tengo, la función más importante que tengo que cumplir. Por supuesto que me corre sangre por las venas y obviamente yo quiero que él le vaya bien, que disfrute, que sea feliz. Pero cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Él entendió eso y es así. Yo cuando estoy trabajando, Paolo es uno más. Y te tocó también generar un relato en dos finales que él lo tuvo como protagonista. Sí. Que tiene también una carga, si bien lo tuyo es muy profesional, pero hay una emoción dando vueltas. Sí, pero vos sabés que a mí me pasa algo particular. Dale. Yo cuando estoy trabajando, cuando estoy en el momento, en la ejecución del trabajo, es una rutina natural. No me pasa nada, es decir, no me pongo nervioso, nada. Cuando estoy en eso, estoy en eso. No pienso más que en eso. Entonces se me hace mucho más fácil. Después cuando termina el partido, termina la transmisión, por supuesto, tenés las emociones como padre, ¿verdad? Pero en el momento en que yo estoy trabajando no siento eso. Es decir, no me pasa eso. Estoy compenetrado en lo que estoy haciendo, en ese partido y en todo. Sí, es lo mismo para mí. Vos me preguntás a mí qué es lo que deseo. Lo único que deseo es que no se golpee. Mirá lo que te digo. Yo por lo único que hago fuerzas para que no se golpee, nada más. Ojalá que nunca me toque relatar un día que se golpee, porque el día que se golpee me bajo y voy a ver qué le pasó. Porque eso está por encima de todo, ¿cierto? Porque sos el papá. Porque soy el padre. Yo lo único que quiero es que no se golpee, nada más, que no se lastime. Después el resto, te repito, no me cuesta nada, en absoluto. Y esto te lo digo de corazón porque lo he relatado mil veces en finales, ha definido instancia que es atajando el penal, es decir. Lo he relatado en todas las instancias. Pero no me pasa, es decir, cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Es algo natural que me sale y no hago diferenciación. Al contrario, yo llego acá a mi casa y te dicen, che, porque por ahí, viste, vos viajas algunas cosas. Pues si no, van a decir, ahí te habla del hijo. Y dices, che, mirá lo que hizo y vos no dijiste nada. Porque también, viste, uno tiene que pensar en eso. Exactamente, es difícil. Y la última te la voy a hacer un poco complicada. Nah. Sí. Top 3. Guay. Tenés que decirme, 1, 2, 3, conducir la mañana en la radio ya más de 20 años, cuando animabas en paralelo que yo era adolescente e iba a los paralelos, y los relatos que son parte de tu vida. Tenés que marcarme, y sí, de esas tres cosas, ¿qué es primero? Si querés empezar, ¿qué es tercero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es primero? No, lo tengo claro. Yo nací para relatar. Yo soy relator. Es lo que más disfruté y disfruto en la vida. A mí el relato del fútbol me llevó a conocer el mundo. Yo relaté donde quise. Yo relaté en los estadios más importantes, viajé por el mundo, hice lo que quise. Y terminé donde quise. Vos me decís a mí, ¿dónde sos más feliz relatando? En la Totorense. Porque relato a mis amigos, a los clubes donde tengo a mis amigos, a mis pueblos. Fue muy lindo, fue muy lindo relatar en el Maracaná, fue muy lindo relatar, no sé, en el estadio que vos quieras, hermoso, una experiencia inolvidable. Pero no te la cambio por transmitir en una cancha de la Totorense. Es algo donde crecí y donde fui más feliz. Soy sincero. Entonces, ese sería top. Eso sería top. Segundo y tercero, conductor, animador. Lo de conductor, es decir, a ver. Ese es mi trabajo. Mi vocación es ser relator. Yo soy relator. Mi trabajo es conducir el programa. Y esa etapa de paralelo que tan fue fructífera también. Sí. ¿Y dónde la dejamos? No, a ver. Fue fundacional. Lo de paralelo fue fundacional, pero se quedó en el tiempo. Ya está. Yo te decía el otro día, yo me escucho
me escucho y me doy vergüenza muchas veces de cómo hablaba antes. No te digo que ahora sea García Márquez, pero el otro día, por ejemplo, Javi subió algunos relatos de algunos goles y los vimos juntos. Yo te ahí decía, en el gimnasio. Decía, qué precario, qué precariedad de vocabulario, qué pocas palabras. ¿Por qué era así? Porque todo fue un aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces yo me escucho de cómo hablaba hace 30 años y me da vergüenza. Me da vergüenza. Porque podría haberlo hecho mejor, porque podría haber utilizado otro término. Entonces son etapas que uno va superando y trata de siempre de mejorar un poquito y tratar de ser mejor todos los días. Y bueno, yo lo tengo catalogado así de esa manera. Si vos me das a elegir a mí me gustaría vivir del relato y hacer eso solo. Una expresión de deseo. No puedo, pero mi deseo sería vivir de eso. Que el relato, a ver, el relato, vivo del relato, porque yo quisiera hacer eso exclusivamente. Claro. Sería yo el tipo más feliz del mundo, de hacer únicamente eso, porque vivo pensando en eso. ¿Y en este 2020? De terror. No hay día, no hay peor día que el domingo a la tarde. No hay peor día que el domingo a la tarde. Es como que me faltara parte del cuerpo. Si el domingo a la tarde no salgo de adentro generalmente, ni acá al patio vengo porque me falta algo. Vivo ilustrando equipos, escuchando grabaciones viejas, abstinencia muy fea, muy fea. No sé hasta cuándo, por ahí algún día se me va a pasar, pero yo te digo, yo vivo para relatar. Leo, ¿la pasaste bien? Fenomenal. Momento de almorzar. No sé, yo acá en mi casa, Mario. Vamos a ir a buscar algo. Y antes que nada, dale. Mario, antes de agradecerte profundamente, ¿sabes qué? Yo te lo dije, yo tengo mucho más material grabado de Atlético que de Sportivo. Si vos buscás archivos míos de Sportivo, no hay. Relatando fútbol, por ejemplo. No hay archivos del 93, no hay archivos del 2005, no hay videos, no hay nada. Si vos vas a mi historia de relatos y demás, tengo muchísimo material de Atlético. De gente que me ha tratado siempre muy bien, que no se ha fijado en mi condición. Y yo eso lo valoro muchísimo, ¿no? Porque siempre está la dicotomía. A mí me costó años de mi carrera hacerle entender a la gente que yo trabajaba de esto y que no tenía nada que ver mi condición. Y la gente de Atlético lo entendió. Yo el día después del campeonato del 2012, esa mañana, abrí el teléfono y tenía mensaje de gente de Atlético, yo no podía creer que te decían lo que les había generado. Exactamente. Ese relato a la gente de Atlético. Y yo ese día realmente me di cuenta que había hecho bien mi trabajo. Y por último, Mario, decirte que no todos son rosas. Viste, el lunes van a recibir un burofax. ¡Apa! Y sí. Porque he iniciado acciones para el editor de Atle una Pasión. Porque, nuestro hombre prensa. Exactamente, porque nunca he recibido un dinero yo de los todos derechos de propiedad intelectual. De mi voz. Bien. ¿Lo han usufructuado durante cuántos años lo ha hecho este señor? ¿No los puede arreglar con unas empanadas? Depende. Según con lo que pruebes. Yo tengo mis principios. Pero si no te gustan esos principios, tengo otro. ¿Sí? Tengo otro. No hay problema. Leo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes un saludo, a Javi, a vos, Marita, sabés lo que te quiero, te aprecio. De toda la vida, y bueno, ojalá que este derrotero nos siga encontrando. Atle Una Pasión TV llega a su fin. Eric Damián Córdoba, Javier Latanzi, Mario Margarit Colman, como siempre, después de Atle Una Pasión TV, el Colo de Libre se activa, la peña del colorete. Cuídense enormemente de los seres humanos. Hasta el próximo día martes.